Hola a todos, bienvenidos al canal de Tejidos Joss. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a hacer estos lindos llaveros de Minions. Yo quise hacer estos dos modelos, en realidad este de acá que mira para la izquierda y este para la derecha, y este de aquí que tiene los dos ojitos. La boquita lo quise hacer así y las de aquí para un lado y para el otro lado. Espero que les guste, así que comencemos. Los materiales que vamos a utilizar para hacer estos lindos llaveros de Minion son hilo de algodón color blanco, color gris claro, amarillo y color negro. En el crochet, estos hilos me recomiendan tejer con un crochet de 3 a 4 milímetros. Yo voy a utilizar 2.5 para que me quede más ajustado el punto y no se note el relleno que va por dentro. ¿Ya? Y utilizando este crochet me salen aproximadamente de unos 5 centímetros. También necesitamos marcadores de puntos, ojos de seguridad número 8 milímetros, una tijera o un cortilachas y un poco de relleno sintético. Vamos a necesitar aguja lanera y alfileres. Recuerden que esta tacita también tenemos el tutorial completo en el canal. Y esos serían todos los materiales, así que comencemos. Con el hilo de color blanco vamos a empezar haciendo para el ojo un anillo mágico. La hebra de más corta va para el lado de acá, cruzamos así, ingresamos, jalamos un poco de hebra y hacemos una cadena. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos la hebra más pequeña y cerramos el anillo mágico. Ahora aquí sí vamos a trabajar para hacer el ojo con vueltas cerradas. Vamos a ir cerrando las vueltas porque como vamos a tener cambio de color, para que no se note mucho el cambio de color, ¿ya? Entonces aquí lo cerramos aquí en el primer punto que hemos hecho. Con un punto deslizado hacemos una cadena y en el mismo punto empezamos haciendo en la segunda vuelta, vamos a hacer 6 aumentos. Entonces tejemos 1, 2, ese es un aumento. Recuerden que los aumentos es hacer 2 puntos en el mismo punto. ¿Ya? Entonces ahí voy otro aumento, vamos 4. Acá otro aumento, 6. En el siguiente otro aumento, 8. En el siguiente hacemos otro aumento más. Serían acá 10 puntos. Y en el último de aquí hacemos un aumento más. Entonces, ahí ya hice mis 6 aumentos y en total tengo 12 puntos. Acá cierro de nuevo mi vuelta con un punto deslizado. Así, y ahora lo voy a cambiar al color gris claro para hacer el borde del ojo. Y miren, aquí voy a jalar y voy a hacer una cadena, pero en color gris. Ya, este de aquí lo puedo amarrar atrás con el color blanco, haciendo dos nuditos, uno y acá hago otro nudito. Cortamos el color blanco y un poquito ahí para que no quede tan larga la hebra de ahí, porque esto igual no se va a ver porque va a ir atrás a la hora que cosamos el ojo. Ahora vamos a tejer en esta tercera vuelta solamente un punto en cada punto. Ya, entonces tejemos en la tercera vuelta 12 puntos bajos en color gris. Entonces vamos tejiendo así. Solamente haciendo un punto bajo en cada punto.
y cerramos aquí. Igual con un punto deslizado hacemos una cadena y nos quedó así el ojito del minion, ¿ven? Hay que dejar un poco de hebra larga para poder coser de ahí el ojo al cuerpo, ¿ya? Entonces cerramos ahí. Ahora con nuestro ojo de seguridad número 8, miren, por ejemplo este minion de aquí, este llaverito, el ojo lo he hecho mirando para el lado derecho, ahora lo voy a hacer mirando para el lado izquierdo, ¿ya? Entonces no lo pongo acá en medio, sino lo pongo aquí más o menos, como decir aquí donde comienza la segunda vuelta, y ahí lo voy a ingresar el ojito así. Entonces me va a quedar mirando para el lado izquierdo, ¿ya? Ahora esto lo vamos a reservar para poder hacer el... Vamos a comenzar con el hilo de color amarillo haciendo un anillo mágico, ¿ya? Entonces siempre esta hebra más pequeña va para el lado de acá, así cruzamos el hilo, ingresamos por aquí adentro, jalamos un poco de hebra así y hacemos una cadena. Ahora dentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos, tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos esta hebra más pequeña hasta cerrar bien el anillo mágico. Y como vamos a tejer en espiral, no vamos a cerrar las vueltas, así que seguimos tejiendo acá en el punto que nos toca y vamos a tejer en la segunda vuelta 6 aumentos. Entonces en cada punto vamos a hacer 2 puntos, ¿ya? Recuerden que los aumentos es hacer 2 puntos en cada punto. Entonces hacemos un aumento aquí, aquí irían 2, un aumento en el siguiente punto sería 3, 4, aquí también 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. En total me van a quedar en esta segunda vuelta. Ahora, en la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces tejo mi primer punto y ahora sí voy a empezar a marcar mis vueltas. Ustedes la pueden empezar a marcar desde el comienzo, pero acá yo ya me voy guiando desde esta vuelta. Entonces acá tenemos un punto, en el siguiente hacemos un aumento, que son hacer 2 puntos en el mismo punto, ¿ya? Y vamos a seguir tejiendo un punto bajo y seguimos con un aumento, y así vamos a tejer esta serie de un punto bajo y un aumento hasta terminar toda nuestra vuelta y llegar aquí de nuevo donde está el marcador, y al final de esta vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos, ya, porque estamos aumentando 6 veces. Aquí en cada vuelta vamos a aumentar de 6 en 6. Entonces si teníamos 6, después 12, después 18, en la siguiente vamos a tener 24 y en la siguiente 30, y así, ya estamos aumentando de 6 en 6. Entonces acá ya termino la tercera vuelta y me han quedado 18 puntos bajos, ¿no? Haciendo la serie de un punto bajo y un aumento. Ahora en la vuelta número 4 la serie va a ser de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces hice mi primer punto, lo marco, este es mi segundo punto y ahora me va a tocar hacer el aumento.
vuelvo a hacer un punto, otro punto y un aumento. Voy a seguir tejiendo la misma serie de un punto, dos puntos y un aumento hasta terminar toda mi vuelta y llegar acá, y al final de esta vuelta me van a quedar 24 puntos bajos. Terminé de tejer la vuelta número 4, ahora me toca hacer la vuelta número 5 y esta serie va a ser de 3 puntos bajos y un aumento. Ya, entonces voy tejiendo así, acá ya voy 2, acá serían 3 y en el siguiente hago el aumento. Sigo tejiendo 1, 2, 3 y un aumento. Así voy a tejer la misma serie de 3 puntos bajos y un aumento hasta terminar toda mi vuelta, y al final de esta vuelta, cuando llegue aquí, voy a tener 30 puntos bajos. Miren, ya terminé de tejer la vuelta número 5. Ahora me toca hacer la vuelta número 6 y desde la vuelta número 6 hasta la vuelta número 11 solamente vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tener 30 puntos bajos. Entonces, vamos tejiendo así solamente un punto en cada punto, y cuando lleguemos a la vuelta número 11 volvemos. Miren, llegué a la vuelta número 11 y se ve así, ¿ven? Ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacer las disminuciones para que se vaya cerrando la cabecita, el cuerpo, ¿no? Entonces, en esta vuelta número 12 vamos a tejer la serie de 3 puntos bajos y una disminución, ¿ya? Entonces acá ya tejí los 3 puntos. Recuerden marcar su primer punto para que no se pierdan en las vueltas. Ya hice 3 puntos y ahora me va a tocar hacer la disminución. Las disminuciones son agarrando solo la hebra de adelante del punto. El punto siempre tiene dos hebritas, estos que parecen como trenzas. Una atrás y una adelante. Acá vamos a agarrar solo la de adelante de un punto. De ahí seguimos agarrando la hebra de adelante del siguiente punto y tejemos nuestro punto bajo. Y ahí ya hicimos la disminución. Entonces seguimos tejiendo 1, 2, 3 puntos y nos va a tocar hacer la disminución. Agarramos la hebra de adelante de un punto, del siguiente punto, y tejemos nuestro punto bajo. Ahí hemos hecho otra disminución. Y así vamos a ir tejiendo la misma serie de 3 puntos bajos y una disminución hasta terminar toda nuestra vuelta y llegar aquí, y al final de esta vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora me toca, ya terminé de hacer la vuelta número 12, me quedaron 24 puntos. Ahora en la vuelta número 13 vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. ¿Ya? Entonces, aquí ya tejí 2 puntos y me va a tocar hacer la disminución. De nuevo voy a tejer 1, 2 puntos y voy a hacer la disminución. Y así voy a seguir tejiendo la serie de 2 puntos bajos y una disminución hasta terminar toda mi vuelta y llegar de nuevo acá, y al final de esta vuelta me van a quedar 18 puntos bajos.
Miren, ya terminé la vuelta número 13. Tengo 18 puntos bajos y antes de seguir, lo que quiero hacer es colocarle el ojo. El ojo que hemos tejido lo vamos a colocar en la vuelta número 7, contando desde donde está nuestro anillo mágico. Ya vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí vamos a colocar nuestro ojo. Lo colocan para el lado que ustedes quieran. En este caso, como yo ya tengo uno que mira para el lado derecho, ahora quiero que mire para el lado izquierdo. Lo coloco así. Y le voy a poner el broche de seguridad. Así. Y listo. Ahí lo vamos a dejar porque vamos a seguir tejiendo, vamos a rellenar. Y cuando ya esté bien relleno y todo, ahí recién voy a coser el ojo. Pero ya se queda ahí asegurado con el broche. Aquí podemos ir rellenando un poco para que no se haga tan difícil rellenarlo cuando el agujero esté más pequeño. Entonces rellenamos un poco acá. Así. Y vamos a seguir tejiendo. Ahora nos tocaría hacer la vuelta número 14 y la serie va a ser de un punto bajo y una disminución. ¿Ya? Entonces tejemos un punto bajo, en el siguiente hacemos una disminución. Recuerden marcar siempre su primer punto que tejen. Vamos a seguir tejiendo un punto bajo, de ahí la disminución. Un punto bajo, una disminución, y así voy a tejer esta serie de un punto bajo y una disminución hasta terminar toda mi vuelta y llegar aquí. Y al final de esta vuelta me van a quedar 12 puntos bajos. Miren acá ya. Estoy terminando y termino con la disminución y ahora me quedaron 12 puntos bajos. Voy a seguir rellenando. Antes de cerrarlo, igual a la hora que ya dejo mi última vuelta para cerrarlo, también antes de cerrarlo hay que fijarnos si les falta un poco de relleno para poder rellenarlo bien y formar bien la cabecita, ¿no? Ya. Ahora nos toca hacer la vuelta número 15. Y acá vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. ¿Cómo hacemos? Así, miren. Hacemos una disminución, hacemos 2, 3, vamos a hacer en total 6, ya 6 disminuciones seguidas, ahí van 3, aquí 4, cinco y 6. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, y vamos a dejar una hebra un poco larga, nada más, no tanto, para poder cerrar la cabecita. Miren, por ese agujerito que nos queda vamos a terminar de rellenar bien para que nos quede bien formada. Ya yo me ayudo con una tijera y voy ingresando así, como el agujero está más pequeño,
O si ustedes tienen un palito, o con lo que a ustedes se les haga más fácil rellenar cuando el agujero está más pequeño, lo rellenan bien. Así. Así, ¿ven? Hasta que vean que quede bien formada la cabecita antes de cerrarla. Ya la rellené bien. Ahora con la aguja lanera ingresamos acá la hebra que dejamos y vamos a cerrar. ¿Cómo cerramos? Agarrando la hebra de adelante de los 6 puntos que nos quedan ahí. ¿Ya? Aquí está. Acá va 1, 2, solo la hebra de adelante. 3, 4, 5 y 6. Jalamos. Jalamos bien hasta que cierre, ¿ven? Así. Yo ingreso por la parte de ahí del medio donde lo he cerrado y salgo por otro lado. Y aquí donde salí, hago así agarrando una hebrita, hago un nudito. Así. Acá se salió la hebra de la aguja. A ver. Hice el nudito e ingreso por ahí mismo y salgo por otro lado. Y listo, ahora esto lo voy a cortar y así quedó cerrada mi cabecita. ¿Ya? Ahora esto lo vamos a reservar porque voy a hacer la tira de color negro que va acá alrededor. Con el hilo de color negro vamos a hacer 23 cadenas. ¿Ya? Yo cuando empiezo a hacer mis cadenas hago así. Esto lo giro así. Le doy como una vuelta y hago acá una cadena, jalo la hebra más pequeña y ahí me quedó un nudito. O si es más fácil para ustedes, solamente agarran y le hacen dos nuditos y ahí quedó para comenzar. Ahora vamos a hacer 23 cadenas. Ahí van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Ahora vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Comenzamos siempre ahí donde hemos terminado, retrocedemos en la segunda y ahí comenzamos haciendo los puntos bajos. En total vamos a tener 22 puntos bajos. Entonces vamos a tejer así, un punto bajo en cada punto, hasta llegar aquí. Terminé de tejer hasta el final, hago una cadena y vamos a dejar una hebra larga para coserlo al cuerpo. Así. Ahora este de aquí que reservamos. Antes de coser el ojo, primero le vamos a coser la tira. ¿Ya? Entonces lo vamos a colocar al medio del ojo. O sea, ahí, a la mitad, ¿ven? Ahí más o menos un poquito. Que quede un poquito abajo del ojo para que cuando cosamos el ojo se vea mejor, quede como encima de la tira ya. Entonces ahí agarro mis alfileres y yo lo voy marcando así con el alfiler, así todo alrededor. Ahí más o menos tiene que quedar así. Entonces aquí lo marco con mis alfileres para poder coserlo y que quede derecho.
Y esto recuerden que un poquito abajo del ojo, ahí lo voy a coser. Así, ¿ven? Ahora, con la aguja lanera, empezar a coser acá. Alzo aquí un poquito para que justo me quede ahí abajo del ojo. Solamente le vamos a dar unas cuantas puntaditas. Para que quede ahí asegurado. Así. Sí, porque eso va a ir encima. Ahí. Y me voy pasando así. Así. Cosiendo un poco la parte de acá de la tira. Así, ven. Solo para que quede asegurado ahí y no se mueva. Pero no es exactamente así, punto por punto. O sea, van pasando ahí, como dejando cada dos puntos así. Voy sacando los alfileres para estar más cómoda y poder coser. Así, ven. Sí. Y esto. Como quiero que quede abajo del ojo. Ojalá ahí quede como un poco abajo acá del ojo. Así. Y miren, como todavía me queda un poco de hebra de color negro, voy a salir por acá abajito porque le quiero hacer la boca. Aprovechamos este hilo para hacerle la boquita. ¿Ya? A ver. Miren, y este hilito que es con el que comenzamos a hacer la tira, también lo voy a ingresar por acá y lo perdemos. Después, para que no se vea, miren, lo ingreso por aquí y lo pierdo al final. Entonces, como esta boca lo hice mirando para allá, para la izquierda, ahora le voy a hacer la boca para este lado. Entonces, eso es al gusto ya de cada una o de cada uno. Yo creo que ahí más o menos uno tiene que ir viendo, ¿no? Cómo le va quedando la boquita, si para un lado, si la quieren derecha. A mí me parece que ahí quedó bien. Entonces acá atrás voy a salir por aquí, voy a hacer un nudito y cortamos, ¿ya? Ya, ahora que terminé de coser la parte de la tira negra y la boquita, vamos a coser el ojito. ¿Cómo coso el ojo? Siempre agarro una hebra de acá del cuerpo, así. Y del punto del ojo solo la hebra de atrás. Acá hay una hebra, dos hebras, la de atrás. Agarro una hebra del cuerpo. Y del punto del ojo, la hebra de atrás. Así, ven. Y vamos a seguir así dando toda la vuelta. Agarrando una hebra del cuerpo. Del ojo, la hebra de atrás. Así. Hasta dar toda la vuelta y terminar, hacemos un nudito y perdemos la hebra.
Miren, ya terminé de coser el ojo y me quedó así. Lo que me olvidé de decirle de los materiales es un llavero, obviamente, si desean para que sea como un llaverito, necesitan una argolla y un llavero. Ahora, esto lo pueden abrir y lo colocan aquí, pero a mí me gusta coserlo para que quede más asegurado. Entonces, con el hilo de color amarillo, yo ingreso así y le doy como unas tres vueltas. Ahí va una. Aquí ya van dos y esta es la tercera vuelta. Con el otro hilo que dejé aquí, le voy a hacer dos nuditos. Así. Ahora voy a perder esta hebra por dentro. Ingreso acá las dos hebras. Así. Y voy a ingresar acá por el mismo punto y salgo por otro lado para que se pierdan esas hebras. Y cortamos aquí y listo. Lo acomodamos bien. Miren qué hermoso quedó. Me encantó de verdad cuando hice estos llaveritos. Ahora, ustedes ven este modelo de aquí también. Si desean hacer este modelo, es el mismo procedimiento para la parte del cuerpo, solamente que para los ojitos iniciamos con blanco, con un anillo mágico de 5 puntos bajos, y en la segunda vuelta vamos a hacer 5 aumentos, o sea, vamos a tener 10 puntos bajos, y en la tercera vuelta vamos a tejer 10 puntos bajos en color gris, y así hacemos dos de estos. Le colocan igual los ojos de seguridad y para la tira vamos a tejer una cadena de 20 puntos bajos, de 20 puntos, y después vamos a tejer 19 puntos bajos, ¿ya? Y igual lo vamos a coser y todo. Entonces al final me quedó así. Este es el otro que hice y este de aquí. Me encantó cómo quedó. Espero que les haya gustado el video y si es así le den una manito arriba, dejen un comentario. Recuerden que cualquier duda o consulta igual lo pueden dejar en los comentarios. Y si los llegan a hacer, pueden subir la fotito a sus redes y etiquetar la página de Tejidos Yos, porque me encantaría ver el resultado de sus llaveros de Minions. Muchas gracias por ver el canal. Recuerden suscribirse para que cada vez que subo un video les pueda llegar las notificaciones. Activen la campanita y eso es todo por el video de hoy. Que se encuentren muy bien, nos vemos hasta el siguiente video.